Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal de Caminando con Mario en Australia. Hoy los he traído acá a este lugar, como ven a mis espaldas. Dice que hemos venido a SeaWorld. Vamos a ver muchas cosas relacionadas a lo que es peces, agua, etcétera, etcétera. Así es que bienvenidos al canal de Caminando con Mario en Australia. Bueno, amigos y amigas, amigos suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal de Caminando con Mario en Australia. Hoy hemos venido a SeaWorld, donde espero mostrarles lo bonito que hay acá en cuanto a los animales acuáticos australianos. Este es un lugar muy, muy precioso, muy bonito. Hoy nos hemos venido un día miércoles porque prácticamente está un poco más solo, y es cuando a mí me gusta más aprovechar para poder mostrarles todo, ¿verdad?, de una manera más, más libre. Así es que, a pesar de que los fines de semana estos lugares, de a partir del día jueves, esto está totalmente abarrotado. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra aventura de mostrarles pingüinos, les vamos a mostrar delfines, les vamos a mostrar tiburones, mantarrayas, caracoles, jellyfish, etcétera, etcétera. Para eso estamos esta mañana, para mostrarle a toda mi familia de Caminando con Mario en Australia. Muchas gracias y continuamos. Bueno, amigos y amigas, si ustedes quieren experimentar lo que es una subida al helicóptero, también aquí en SeaWorld hay esa oportunidad de poder hacerlo. Aquí les están dando una pequeña orientación a los que van a volar. Bueno, y ustedes se preguntarán, Mario, ¿y por qué no tuviste la experiencia de volar acá en el helicóptero? Me dieron un mapita y hasta me dijo la señorita que me iba a dar un precio especial.
pero lo especial no lo tengo, que es el valor. Así es que esa es la razón de que no me pude subir al helicóptero de aquí de SeaWorld, porque no tengo el valor suficiente como para volar en esas cositas por los aires. Así que dicho esto, vamos a continuar caminando con Mario en Australia. Encuentro en el mundo de las jellyfish. Miren este tipo de medusa, este tipo de jellyfish. Aquí se la están mostrando en diferentes colores. Y estos vellitos son los que nos queman a nosotros cuando vamos a la playa a bañarnos, ¿ven? Aquí la tenemos, esta medusa australiana. Miren, acá tenemos a un delfín que está tomando su descanso respectivo. Ahí lo vemos que va de nuevo. Allá vemos otro. Así que este es el área de los delfines. Bueno, aquí hemos llegado a un área que no puede pasar desapercibida en ninguna parte del mundo. Vamos llegando al área del refrigerio. Y aquí vamos a encontrar hamburguesas, hot dogs, minutas, algodón, todo tipo de comida. Han mejorado bastante lo que es el menú. Mira, aquí tenemos churros españoles, tenemos algodón, hay sorbete, y aquí la gente tiene donde escoger, ¿verdad? Tenemos hamburguesas, como les dije anteriormente, y así vamos a descubrir. Lo bueno es de que si hay bastante gente comiendo, es que los sabores de las cosas están buenas. Hay pizza también, hay pollo al grill, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a buscar ya dentro de unos momentos qué nos va a tocar a nosotros acá en SeaWorld. Aquí tenemos las mantarrayas, miren qué preciosas, ¿ves? Aquí viene una que como que nos viene a visitar en exclusiva, a presentarse con el canal de Caminando con Mario en Australia. Miren qué preciosidad de mantarraya. Este es el área donde las tienen recluidas. Miren, ahí viene una pequeñita.
de diferentes tamaños, de diferentes colores. Miren qué preciosidad de mantarrayas. Las mantarrayas que en inglés les dicen stingrays. Estas son las stingrays australianas. Miren, aquí les muestro este tiburón que está prácticamente joven. Por aquí viene un tiburón de un tamaño más o menos. Se me quedó. No, ahí viene, ya lo van a notar ustedes. Miren, aquí se nos está presentando el shark. Este es el shark. El tiburón no es gigante, pero es bastante grande. Este clase de tiburón, no sé si le llaman tiburón martillo, no sé, no estoy seguro, pero yo lo he oído mencionar como un Hama Shark, que significa tiburón martillo, pero no sé si este es. Miren, aquí viene a ver este tiburón, va a presentarse ante el canal de Caminando con Mario en Australia. Vean qué precioso. Qué emoción grande da ver estos peces gigantes que prácticamente nosotros cuando vamos al mar no los podemos observar. Pero miren acá, esto es como un tipo de arrecife donde lo muestran de una manera más que clara cómo es la vida bajo el mar. Qué preciosura. Espero que les haya gustado este video que les esté presentando. Y si les está gustando, pues regálenme un like. Suscríbase si no lo ha hecho. Es gratis. Miren qué precioso. Compártalo con sus familiares, con sus amigos y así poder seguir creciendo en este canal de Caminando con Mario en Australia. Miren qué mantarraya más gigante. Miren qué gigantesca. Miren, aquí viene el tiburón, el shark. Este es el shark number two. Este les dije que se llama una mantarraya, que en inglés se le conoce como una stingray. Stingray. Una raya que mancha. Así se le llama a la mantarraya. Qué precioso, pero vamos a continuar con este video. Les voy a mostrar otras cosas que tiene este lugar.
like our soft release burberry has a release, but still want to keep an eye on them. We pop them in there, we can give them a bit of bruise, but they have that ability to fly off if they want. Now having this great ability to fly off. Amigos y amiga, esto ha sido un día bien especial. Esto ha sido un gran día acá en Seward. Y para mí ha sido motivo de alegría y de satisfacción el poder haberles mostrado y servirles este bonito lugar de Seward. Prácticamente esta es una de las atracciones bien bonitas que tenemos acá en el estado de Queensland. Prácticamente de lo que es Brisbane, lo tengo prácticamente a una hora de camino. Estamos hablando aproximadamente de 90 kilómetros de distancia. Así es que muy bonito, muy precioso, muy educativo y muy familiar para todos, ¿verdad?, los que visitan este precioso lugar. No me resta más que agradecerles, darles las gracias, que Dios los bendiga, cuídense y hasta pronto en Caminando con Mario en Australia. Muchas gracias.